Tenemos una licuadora marca Oster. El problema está en que no funcionan los botones de presionar, y lo que vamos a hacer es revisar, es desarmar el aparato, sacar los tornillos y revisar la tarjeta en dónde está el problema. A simple vista parece que el problema está en los botones porque se han oxidado y no presionan. En este caso ya lo reparamos, ¿sí? Para saber. Se nota que vibra un poquito, le vamos a echar aceite un poco y nada más. Ya, entonces estamos sacando esta cosa de acá. Y bueno, vamos a ver. Sí, parece que está saliendo así nomás. Y ya salió uno. Ahora vamos a sacar el otro y de paso tenemos que limpiar la suciedad. El de acá también lo tenemos que sacar. Vamos a ver. Ahí está uno. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Y el otro. Parece que quiere salir ya. Salió. Ahí está. Luego de esto, tenemos que agarrar un poco de algo con que limpiar la tarjeta. Preferentemente thinner. Y limpiar la suciedad. Hay que tener cuidado que el thinner no toque la pistola de calor porque se puede incendiar y eso es una bomba. Entonces limpiamos todo esto para impedir que haya un cortocircuito allí. Luego que ya tenemos sacado esas cosas, le ponemos estos de aquí. Estos de aquí, pulsadores nuevos. Ese pulsador que se ha quedado atorado adentro lo vamos a sacar. Pero vamos a colocar estos pulsadores acá. Colocamos uno y lo soldamos. Lo soldamos. Ahí está. Ahí está. Luego colocamos el otro. Tiene que estar limpio para que no haya alguna especie de cruce. Colocamos el otro interruptor. Parece que esta puntita la tiene más grande que la otra, así que vamos a buscar una punta pequeña. Aquí está uno igualito al que necesito. Lo coloco. Y ya está. Ahora lo sueldo nada más. Lo sueldo acá. Aquí. Acá y acá. Luego de soldado, ya debería funcionar. Ahora vamos a armarlo. Todas esas suciedades que ha quedado, lo vamos a limpiar. Ahora al motor hay que echarle aceite también. Siempre es importante echarle aceite. Vamos a ver.
Ya, entonces echamos allí donde va la bocina una gota, dos gotas, y acá también una gota, dos gotas. Ya está. Ahora eso también se hace por la parte de adelante, pero esta vez no vamos a hacer eso, solo para comprobar de que esto está funcionando o no. Luego lo que vamos a hacer es darle la vuelta a la tarjeta. Exactamente, tiene que verse así, así es la tarjeta. Luego vamos a ponerle sus tornillos acá, y su tornillo acá. Y lo entornillamos. Vamos a ver cómo resulta. Al momento de entornillarlo, al momento de armarlo, hay que tener cuidado que las aspas no toquen nada. Muy bien, entonces lo pongo acá, como va acá el cable, coloco las cables donde van, allí, y ahora coloco la tapa acá, y vamos a ver si funciona. Ya no hay nada en lo que toque, presiono el botón de encendido, y ahí está. ¿Se ve que prende el LED? Ya. Presiona el LED. Bueno, y así es. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que esta tapa de aquí está mala, porque está filtrando el jugo hacia este lado de acá. Entonces, vamos a conseguir un panel de estos, un panel como estos, y a la vez también vamos a, o si no, le podemos poner una cinta aislante, una cinta de embalaje, una cinta grande transparente, para que ya no tenga ese problema. También puede ser, y vamos a dejarlo así, a ver. Pero ya está funcionando. Lo único que queda es echarle aceite a esta parte de acá para que no suene, porque suena un poco, siempre es por falta de aceite. Listo. Para corregir el problema de que no le ingrese agua, lo que estamos haciendo es colocarle cinta de embalaje de este modo, pero sin tocar la parte interna. Sacamos un pedazo y lo colocamos acá. Ahora tenemos que cortar acá y acá para que podamos sacar la parte de aquí.